¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Si tú no me conoces, me presento. Yo soy Yasmín Morelos y estoy encantada de tenerte aquí un día más conmigo, Amix. El día de hoy te traigo 5 peinados para todos los días con liguitas, fáciles, sencillos y súper mega bonitos. Yo sé que a ti te encantan, a mí también. Y ahorita que está como que súper de moda andar así como que peinaditas, pues les traigo 5 peinados muy muy fáciles, hermosos. Espero que les gusten mucho y pues ya, vamos a empezar. Esta vez me quise hacer el cabello ondulado y lo que necesitamos son liguitas, un cepillito si quieren, peine, pero si no, pues con sus dedos. Yo la neta lo hago con los dedos porque no me gusta que toque como que muy perfecto. Me gusta como que se vea ahí medio desarregladón y pues bueno, vamos a empezar con el primero. Es dividir esta parte de aquí, miren, como de aquí meto mis dedos y vamos a agarrar y vamos a hacer 3 divisiones aquí, una y otra aquí. Ok, ahí están 3 divisiones, miren, para que vean más o menos cuánto es la cantidad, es como el frontal. Y después de aquí vamos a tomar una liguita, vamos a agarrar como una colita, no como, vamos a agarrar una colita, ok, los 3 los vamos a agarrar así, en colitas. Ya que tenemos nuestras 3 colitas, ahora lo que vamos a hacer es abrir aquí en medio y meter la colita, de aquí lo voy a hacer, ok. Pueden meter sus 2 deditos, agarrar la colita y lo sacan y lo aprietan. 2 deditos, agarran el cabellito y lo sacan. Es como que darle la vuelta. Pueden dejarlo así, pero yo siento que se ve más bonito si hacen como que una media colita con las 3 colitas. Y el cabello así chinito como que hace que este peinado resalte muchísimo. También lo puede hacer con el cabello lacio. Pero siento que se ve más bonito como con el cabello ondulado. Miren. Y si quieres te puedes sacar unos pelitos por aquí. Y esta colita así como que súper levantadita. Se ve muy lindo. Y este sería el resultado final. Como pueden ver tiene mucho volumen. Si quieren le pueden hacer de qué más. Sacándole aquí un poquito más. Y también le pueden poner de que maripositas. Si ustedes tienen, yo no tengo, amigas, tengo que comprar no sé dónde. Yo voy a aplicar unas perlitas aquí, por acá. Vamos a utilizar los laterales solamente, amiguis, y voy a hacer el partido de lado. Ya que tenemos separados los laterales, voy a aplicar liguitas de colores. Les digo que ahora sí voy a aplicar liguitas de colores para que se vea como que más potente este rollo. Voy a aplicar una amarilla y voy a integrar ahora la que ya hice y una nueva así y la vamos a unir con la liguita y al final agarramos esto así y este igual lo vamos a aplastar un poquis, lo paso por atrás de mi oreja. Y lo vamos a unir en la parte de atrás con una liguita, amiguis. Súper fácil este peinado y van a ver qué bonito se va a ver. Ustedes si quieren pueden hacer 2 colitas, 3 colitas en la parte de aquí. Pero yo siento que así se ve súper lindo.
Para este siguiente peinado vas a hacer tu partidura como más te guste, el lado, en medio, a mí me gusta en medio. Y vamos a hacer una diadema en la parte de atrás. Como yo no traigo el cabello como chinito, no me la voy a hacer como que tan lambida. Pero aquí es como que a tu gusto. Yo quiero como que se vea el rollo esponjadito. Entonces voy a agarrar con una liguita los dos mechoncitos, una diadema. Que tenemos esto así, soltamos. Y vamos a agarrar dos mechoncitos de aquí. Y aquí vamos a hacer una trenza, amiguis. Una trenza normalita. Y la van a trenzar hacia adelante, ¿ok? Es una trencita de tres. Súper bien. Y agarré los mechoncitos de aquí, luego, luego. Ok, vean qué lindis se ve este peinadito. Como que la diademita, las trencitas. Y para que se vea más lindis, yo lo que voy a hacer es aplicar aquí. Más que hago con mis pelillos que se me salen. Ya ven que yo tenía el fleco. Pero bueno, voy a aplicar aquí a la mitad de la trencita una liguita naranja, como les había enseñado, ¿se acuerdan? De hacer como que la cadenita. Vean. Y ustedes le pueden aplicar los que ustedes quieran o de otros colores. Yo pues quise hacerlo naranja. Y esto se ve súper bonito. Siempre puedes agregar como que más cosas a tus peinados, amiguis. El cielo es el límite. Pueden agregar también aquí de las que les enseñé en el video pasado. Vean qué lindo se ve. ¡Ay, me encanta este peinado! Ok, amiguis. Este peinado es la cosa más fácil, pero se ve súper hermoso. Vamos a agarrar de aquí del centro para hacer como dos colitas y vamos a agarrar. Yo estoy agarrando una liguita morada, pero pues lo puedes hacer del tono que a ti te encante. Ok, una colita, apretamos que te quede como así. Igual de este lado. Este peinado cuando no tengas tiempo, amiguis, que andes mega apurada, te va a sacar del apuro sí o sí. Y hacemos lo mismo, una colita y apretamos. Miren, por así ya se ve como que súper lindo y súper tierno, pero lo que vamos a hacer es una trencita súper bonita. Y aguadita, amiga, que no esté como que nada apretada. Bueno, yo la quiero hacer así como que súper flojita. Y así queda súper bonito. Miren, aquí se ven nuestras trencitas. Y si quieren también pueden agregarle algo así para que se vea como que más bonito. Miren, ¿ya vieron? Esto cambia totalmente. Y pues es con liguitas, amiga, es súper fácil. Todas tenemos de que liguitas, o si no, cómprate unas. Y simplemente es hacer como que estas cositas. Y como que sí le da más vista a cualquier peinado. Miren, con tu cabello onduladito, tu cabello lacio, como lo tengas, se ve súper bonito. Para este siguiente peinado vamos a dejar unos mechoncitos al frente. Ay, este está más pelón. Vamos a hacer una media colita. Yo les digo como que siempre que se estilicen su cabellito, se lo planchen o algo, les va a hacer un paro porque cualquier peinado que se puede ver como que muy casual, así cuando tienes el cabello como que arregladito, se ve súper diferente. Voy a agarrar con una liguita. Que esto quede como que alto.
apretamos esto así. Y en esta parte de aquí, en estas rositas, o de los colores que tú quieras, vamos a hacer las cositas estas que les digo que es como la red. Miren, ahí voy a aplicar una. Esto se hizo como que más rollito para que se vea como que el chinito más marcadito. Y miren, así quedan como que las cositas. Y está así. Si quieren también pueden aplicarle perlitas. Vamos a poner unas perlitas. Acá. Por aquí. Ok, amiguis, para este peinado también voy a dejarme estos mechoncitos aquí adelante y vamos a agarrar como una media colita. El partido es a la mitad y vamos a hacer dos medias colitas, ¿ok? Una aquí y otra acá. Así ya tenemos las dos colitas. Ahora en las dos colitas vamos a hacer como que unas bombachitas como las que les enseñé la otra vez. Sí. Y las sacamos un poquís y voy a hacer así como unas 3-4. Y así queda este peinadito súper lindo, miren. Si ustedes quieren las pueden hacer más delgaditas, más gorditas, pero se ve muy lindis. Y pues nada, amiguis, hasta aquí quedó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también pásate a ver mis videos de maquillaje que están muy hermosos, muy preciosos. Te mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos muy pronto en un próximo video.